tiempo de cuarentena, un cuentacuentos los espera. El libro del día de hoy, Perdido y Encontrado, del escritor e ilustrador australiano Oliver Jeffers. Había una vez un niño que un día encontró en la puerta de su casa un pingüino. No tenía idea de dónde había salido ni por qué lo seguía a todas partes. Se veía triste el pingüino. ¿Se habrá perdido? El niño decidió ayudarlo a encontrar el camino a casa. Fue a la oficina de Perdidos y Encontrados, pero nadie había reclamado ningún pingüino. Le preguntó a los pájaros si es que acaso sabían de dónde venían. Pero ellos lo ignoraron. Hay pájaros así. Le preguntó a su patito. Pero el patito se alejó. Tampoco sabía nada. Esa noche el niño se fue a dormir desanimado. Quería ayudar al pingüino, pero no se le ocurría cómo. Al día siguiente averiguó de dónde venían los pingüinos. ¿Habrá modo de llegar hasta allá? El niño corrió hacia el barco que estaba en el muelle y les preguntó. ¿Podrá llevarnos al Polo Sur? Y su voz se perdió con el sonido de la sirena del barco. Lo mejor sería ir remando en un bote fuerte y de gran tamaño. Sacaron el bote del cuarto de los trebejos y lo equiparon con todo lo necesario. Y lo empujaron al mar. Remaron hacia el sur durante largos días y noches. Mientras el niño contaba historias, el pingüino lo escuchaba muy atento. Atravesaron mares tranquilos y olas altas como montañas, hasta que llegaron al Polo Sur. El niño estaba feliz, pero el pingüino se veía triste otra vez. Su compañero lo ayudó a bajar del bote. Llegó el momento de despedirse. El niño se alejó remando. Al volver la vista atrás, se dio cuenta de que el pingüino se veía más triste que nunca. Qué extraño era viajar sin compañía. Ya no tenía sentido contar historias si no había nadie que las oyera, salvo el viento y el mar. El niño decidió no contar más historias y se puso a pensar. Mientras más pensaba, más se daba cuenta de su error. El pingüino no estaba perdido. El pingüino se sentía solo. Tan rápido como pudo, el niño dirigió el bote y se fue hacia el sur. Y llegó al Polo Sur. ¿Dónde estaría el pingüino? Por más que lo buscó y lo buscó, no pudo encontrarlo. Triste, retomó el viaje a casa. En ese instante, a lo lejos, algo llamó su atención. A medida que el bote avanzaba, ese algo se acercaba hasta convertirse en el pingüino. Y así, el niño y su amigo regresaron juntos a casa, compartiendo maravillosas historias durante un largo viaje. Hola amiguitos, espero que hayan disfrutado de este libro del escritor australiano Oliver Jeffers. Pero además, quiero contarles una anécdota. El escritor dice que este libro está basado en una historia verdadera. Durante un paseo escolar al zoológico de Belfast, en Irlanda, un niño se coló al recinto de los pingüinos. Le gustaban tanto estos animalitos que no se pudo resistir y sin que nadie se percatara, se llevó un pingüino bebé. Lo descubrieron al llegar a casa y desde el zoológico no lo fueron a buscar hasta el día siguiente. El escritor dice, yo estaba tan fascinado por cómo debe haber sido su breve amistad que decidí escribir Perdido y Encontrado. Nos vemos la próxima semana con un nuevo libro. Que estén muy bien y cuídense.
Bienvenidos en Tiempo de Cuarentena, un cuentacuentos te espera. El libro del día de hoy, El Calafate, de Ana María Pavés, Constanza Recart y Paloma Valdivia. Conec era una abuela del pueblo Oniquén, que caminaba por las pampas de la Patagonia recolectando plantas y raíces, junto a su nieta Liu, a quien le enseñaba qué plantas servían para comer, cuáles eran para pintar las pieles y cuáles eran medicinales. Las tardes comenzaban a ponerse más frías, los animales comenzaban a escasear y los arbustos a cambiar de color. El otoño se acercaba. Mientras ambas caminaban, la abuela sonrió, la miró y le dijo: Liu, recuerda siempre las historias de tus ancestros. He disfrutado mucho este tiempo contigo. Cuando volvieron al campamento, se dieron cuenta de que las familias estaban recogiendo los toldos. ¿A dónde vamos? Preguntó Liu. Más al norte, a un pueblo más tibio, para pasar el invierno. Todos comenzaron a arreglar sus cosas, pero Liu se dio cuenta de que su abuela no estaba lista aún. No voy a ir a ningún lado, dijo la abuela. Estoy muy cansada, no puedo caminar tanto. Liu fue a buscar a su familia para que la convencieran. Pero por más que intentaron, la abuela respondió en voz firme: he decidido quedarme. A pesar de todos los intentos, la anciana no accedió a partir. Le dejaron un toldo y suficiente alimento. Gracias, dijo la abuela. No se preocupen por mí. Y así comenzaron a caminar tristes. Liu cada cierto tiempo miraba hacia atrás con la esperanza de que la abuela lo siguiera. Pero de pronto dejó de ver el toldo y las lágrimas brotaron de sus ojos. Caminaron mucho tiempo en silencio. Tenían que avanzar hacia el norte. Después de largos días, encontraron un lugar con muchos animales. Las mujeres comenzaron a armar los toldos, mientras los hombres salían a cazar guanacos y ñandúes con sus boleadoras, arcos y flechas. Mientras tanto, Conec tenía conversaciones y compartía sus alimentos con golondrinas, chorlos y todo tipo de aves. Los días comenzaban a cortarse y el viento comenzaba a soplar más frío. Poco a poco, todo se fue cubriendo de nieve. Mientras Conec pintaba un quillango, un vestido de piel de guanaco para su nieta. Y se ponía alrededor del fuego para recordar las historias de su pueblo. Con el paso de los días, volvió la primavera y el sol comenzó a calentar más fuerte. La nieve se derritió y los pájaros volvieron. Se alegraron al ver el toldo de Conec y gritaban: ¡Abuela, abuela! A ver si ella les contestaba. Me alegro que hayan vuelto. Pero al levantar el toldo, se encontraron con una sorpresa. No estaba la abuela ahí, solo había un arbusto de flores amarillas. Se acercaron para poder buscarla, pero solo vieron la planta. Conec se había convertido en ese arbusto. Con la primavera también llegó la tribu y Liu, que venía corriendo a toda prisa llamando a su abuela. Cuando llega al toldo, lo único que encontró fue silencio y la planta de flores amarillas. Entonces los pájaros se acercaron a contar la historia de lo ocurrido. La abuela Conec se había convertido en una planta. Había cumplido su promesa. Liu, triste, se puso el quillango que había pintado su abuela, pero no comprendía que se hubiese transformado en una planta. Hasta que un día el arbusto se comenzó a llenar de unos pequeños frutos redondos y morados que, al probarlo, sabían deliciosos. Este fruto le llamaron el calafate. Ahora Conec formaba parte de la hermosa historia
de sus ancestros. Historia, el calafate. Pero antes de despedirme, quiero leerles algunas palabras que aparecen en el libro. Aoniquén o Tehuelche, los indígenas que vivían en la Patagonia eran cazadores nómades de guanacos y avestruces. Toldo, ¿recuerdan dónde vivía Conec? Es la vivienda Aoniquén o Cau, como le decían ellos, que consistía en un conjunto de palos con una amplia cobertura de pieles de guanaco, donde albergaba entre una y dos familias. ¿Recuerdan lo que Conec le estaba pintando a su nieta Liu? Quillango era una manta grande de cuero de guanaco, donde la piel quedaba hacia adentro y cubría todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. El calafate, un arbusto espinoso que mide alrededor de 1,50 m de altura. Tiene unas flores amarillas que aparecen en octubre y sus frutos aparecen en el mes de enero o febrero. Es un fruto pequeño morado que seguramente lo han probado. Los Aoniquén no lo consumían solamente, sino que además lo ocupaban para teñir sus telas y además como medicina porque bajaba la fiebre. ¿Qué les parece? Nos vemos la próxima semana en este mismo espacio. Cuídense, que estén muy bien.